Dice, un jardín de forma triangular tiene 90 metros de base y 40 de altura. La verdad es que me da igual cómo sea el triángulo. Es decir, el triángulo puede ser como sea. Porque me dan la base y la altura. Y sabiendo la base y la altura, puedo calcular el área. ¿Vale? Pero hay un estanque circular que mide 20 metros de diámetro. Por aquí alguien ha puesto un estanque que mide de aquí a aquí 20 metros. Dice, ¿cuál es el área cultivable? Queremos plantar por aquí. Fácil, ¿no? ¿Qué hago? Quitarle al área del triángulo del círculo. Ya está. El área del triángulo es base por altura. 90 por 40. Partido 2. Que es 1800 metros cuadrados. Y a eso le quito el área del círculo, que sería pi por el radio al cuadrado. Eso es 1256. Pero el radio no. ¿Qué? Verdad, verdad. Se me ha ido la perola. Lo estaba pensando. Estaba pensando en la lista de la compra. 314. Lo estaba pensando, me daba demasiado. Digo. Pues lo digo más o menos al tamaño y digo, esto es muy grande. ...1800 menos eso, ¿eh? 1465,64. Chupado. Son todos fáciles, ¿no?